Lucha Libre presentando la mejor lucha libre del mundo, hecho aquí en la Isla del Encanto, Puerto Rico. Y habla tu amigo y servidor Hugo Sabinovich. Tenemos dos importantes noticias. El sábado pasado en Guaynabo se coronaron nuevos campeones mundiales, Mr. Pogo y Kendo Nagasaki, el Ninja Express Pogo y Kendo Nagasaki, nuevos campeones mundiales derrotando a los Invaders de Puerto Rico. También el sábado pasado en Guaynabo se coronaron nuevos campeones del Caribe en pareja, los hermanos Youngblood venciendo a Danny Dan Crawford y el Hangman Bobby Jaggers. Excitante, amigos, lo que acontece en el mundo de la lucha libre y lo que todos están comentando. Enero 30, noche de campeones en el Coliseo Roberto Clemente. Ustedes verán una soberbia cartelera, noche de campeones enero 30, sábado, en el Coliseo Roberto Clemente, en la lucha estelar, en revancha por el campeonato universal, con Chiqui Star enjaulado a 15 pies de altura. Carlitos Colón defiende el título ante The Iron Sheik. Por el campeonato del Caribe, ustedes verán al látigo de la justicia, Dutch Mantel, enfrentarse al campeón Hércules Ayala. Por el campeonato del Caribe en parejas, en lucha india, estilo indio, Indian Death Strap Match, los hermanos Youngblood se enfrentan a Hangman Bobby Jaggers y Danny Dan Crawford, los retadores. Por el campeonato de Norteamérica, TNT defiende ante el monstruo, la máquina, Abdullah the Butcher. Por el campeonato de Puerto Rico, Miguelito Pérez ante el pesadísimo y famoso retador AFA de Wild Samoan. Por el campeonato mundial junior completo, el Huracán Castillo Junior defiende contra el Profe y otras grandes superestrellas. Esto es enero 30 en el Coliseo Roberto Clemente, noche de campeones. Y agárrense, amigos, porque esta noche regresa la mejor lucha libre del mundo a la Villa del Capitán Correa, al Parque Luis Rodríguez Olmo de Arecibo, esta noche a las 8:30, en la lucha estelar, en revancha por el campeonato mundial en parejas y con dos árbitros. Los Invaders retan a los nuevos campeones de Ninja Express, Mr. Pogo y Kendo Nagasaki. Mark Youngblood choque esta noche en Arecibo contra Hércules Ayala. Miguelito Pérez y Huracán Castillo Jr. se enfrentan al Hangman Bobby Jaggers y a Dandy Don Crawford. Verás a Chris Youngblood contra lo que se ha convertido en el terror de los luchadores, el Super Black Ninja. El yugoslavo boricua Víctor Jovica se enfrenta al rebelde Maelo Huertas contra el Assassin. Todo esto esta noche en el Parque Luis Rodríguez Olmos de Arecibo. Y aquí en televisión, como siempre, la lucha más caliente, la lucha más emocionante. Durante este programa verás en acción a los famosos hermanos Youngblood en acción. Verás también nada menos que en este programa a los famosos Bobby Jaggers y Dandy Dan Crawford en acción. Permiso, Sabinovich. No estoy de acuerdo de la manera que los niños se expresan. Mr. Pogo y Kendo Nagasaki nos robaron la cojera a esto. Porque es muy fácil, 3-2. Cuando el super niña este se metió donde no tenía que meterse. Sabinovich, hazme un favor y enséñale a toda la fanaticada de lo que yo te estoy hablando. Bueno, amigos, aquí está el Invader 1 y vamos a complacerlo. Vamos, con el permiso de nuestro director, a ver esa cinta. Vamos, de enero 16 en el Met Pavilion de Guaynabo. Ven como el Invader pega al Profe, lucha por el campeonato mundial en pareja. Kendo Nagasaki abajo del rico, el Invader 1, arriba el Invader 3 y Mr. Pogo. Tremendo encuentro por el campeonato mundial en pareja. Y por aquí entra el Super Black Ninja. Tremenda descarga sobre el Invader número 1. Cuidado, lo levanta, la rompe cuello contra el piso del Met Pavilion. El cuello, la cabeza impactó duro contra el piso del Met Pavilion. Kendo Nagasaki busca el Invader 1. Mientras tanto, el Invader 3 batalla duramente con Mr. Pogo. El público preocupado, el Invader 1 noqueado. Lo ala la fuerza Kendo Nagasaki. Y como un saco, cae sin fuerza el Invader 1 desplomado. Totalmente noqueado, producto de la rompecuello. La cuenta, 3 segundos. De esta manera, Kendo Nagasaki y Mr. Pogo, enero 16, se convierten en los nuevos campeones mundiales en pareja. Pero Sabinovich, ya tuviste, creo que todos los fanáticos vieron de lo que yo te estoy hablando. Cuando el Super Black Niño, como se llame llamar este, se metió donde no tenía que meterse y me hizo lo que me hizo. Ahora, Sabinovich, tú sabes que es un dicho mío que yo siempre digo, que a mí el que me la hace, me la paga. Yo lo que quiero es, ahora mismo, en un mismo instante, una lucha con el Super Black Niño, a ver si es verdad que él puede. Señor Invader. Cuidado. No hay ningún problema. Señor Invader, ya le despojamos los campeonatos mundiales. ¿Usted quiere luchar? Eso está a discutir. Si usted quiere luchar con el Super Black Ninja, le reto que ponga lo único que le queda, el campeonato de la televisión. Si acepta, ahí le acepto el reto ahora mismo, cuando quiera. ¿Ahora mismo? Mira, profe, déjame decirte algo. Yo nunca me he negado de darle una lucha a nadie, como lo he dicho en muchas entrevistas mías. Si eso es lo que tú quieres, que yo ponga la cojera de la televisión.
con el Super Black Ninja. Yo sé que el Super Black Ninja es tremendo luchador, pero lo que me hizo a mí la semana pasada no tenía que hacerlo. ¿Eso es lo que tú quieres? Pues está, esta cojera la pongo yo a cualquier hora y en cualquier momento con el Super Black Ninja, porque yo lo que quiero es una lucha con el Super Black Ninja esta. Bueno, ¿tú quieres el campeonato? Esta vez, Sabinovich, eso es lo que yo quiero. Que subo, vamos por aquí, ahora mismo. ¿Para que tú veas? Se ringa, vamos, señor. Bueno, amigos, ahora mismo el campeón de la televisión ha aceptado. Esto va a pasar aquí mismo en televisión ahora. Así que, bueno, por el campeonato de la televisión, el Super Black Ninja contra el Invader 1. ¡Vamos hacia allá! Amigos fanáticos, presentamos a continuación lucha espectacular por el campeonato de la televisión. Pactada a una caída o 30 minutos de duración. En la esquina técnica, pesando 228 libras, de Puerto Rico, el actual campeón de nuestra televisión, el Invader 1, el Invader de Puerto Rico. En la esquina ruda, con 240 libras del Japón, el retador, el Super Ninja. Su representante, el profe, árbitro para este encuentro, Tomás Marín, el martillo. Bueno, Padín, y vamos a ver al Invader número uno frente a un luchador que yo he vaticinado que va a tener grandes logros aquí en Puerto Rico, como lo es el Super Black Ninja, un hombre que se mueve de una forma extraordinaria sobre el cuadrilátero. Tiene buenos recursos y además aquí frente a un hombre del que puede aprender, pero frente a la competencia fuerte, Padín, es que tú te pones fuerte. Y este, sin duda alguna, va a ser el encuentro más difícil de los que haya tenido el Super Black Ninja hasta el momento aquí en Puerto Rico, porque va frente a uno de los hombres de más experiencia y de más calibre en este deporte aquí en la Isla del Encanto. Ahí está haciéndole algunas alegaciones al árbitro de que permita que sus compañeros Kendo Nagasaki y Mr. Pogo estén junto a él en la esquina, pero el árbitro dice que no, que se tienen que retirar y va a comenzar el encuentro. Bueno, ya se retiraron Mr. Pogo y Kendo Nagasaki. Permanecen dentro del cuadrilátero el Super Ninja, quien falla en patada karateka inventiva contra el Invader de Puerto Rico, el campeón de nuestra televisión. Ahí está, contra las cuerdas, pegado ya el Invader de Puerto Rico. Quietecito ahí, pero no golpea fuertemente el Invader y este contraatacó inmediatamente, llevando al Super Ninja a las otras cuerdas. Tremendo marronazo en el contraataque por parte del Invader número uno contra el Super Ninja. Ahí va, el bloqueo lateral lo impulsa y lo lleva a la lona. El Invader de Puerto Rico ahí trata de escapársele, ¿no? Y se refugia en las cuerdas el Super Ninja. Bueno, y en estos primeros minutos del encuentro puedo vaticinar que el Super Black Ninja va a estar en desventaja frente al Invader 1. Es un luchador, el Invader, muy bueno, y especialmente cuando tú no lo conoces, Padín, va a aprovecharse. Y creo que el encuentro al principio lo debe dominar el Invader, y después debe ir calentando y el Super Black Ninja ir luciendo mejor según pase el tiempo. Pero creo que el hombre tiene sus méritos y que va a dar un buen encuentro aquí frente al Invader, así que vamos a ver cómo se desarrolla esto, si se pone caliente, que estoy seguro que sí, que va a suceder. Bueno, ya va minuto y medio de lucha en este encuentro de Capital Sport Promotion, donde está envuelta la faja de la televisión, la cual está exponiendo el Invader de Puerto Rico frente al retador, el Super Black Ninja. Ahí están intercambiando llaves de martillo. Ahí va dominando el Invader de Puerto Rico, lo deja en las cuerdas quieto, donde se refugió al Super Ninja, aguardando el Invader de Puerto Rico por el Super Black Ninja. Fuera del cuadrilátero, observamos al profe impartiendo instrucciones a su representado, el Super Black Ninja. Ahí se agarran mutuamente ambos luchadores. Ahí está, candado a la cabeza del Invader. Ahí soltó el candado y es sin llave a la muñeca izquierda. El Invader ratonera la pierna izquierda del Super Black Ninja y logra ahora el dominio sobre su adversario. Va, saque de cuerda sobre el Super Black Ninja. Al metazo al pecho y cayó la lona. Va a la yeguita voladora también sobre el Super Black Ninja. Bloqueó lateral, la manera de candado a la cabeza del Super Black Ninja por parte del Invader. Y una de las ventajas lógicas que tiene el Invader en este encuentro es que el Invader es un hombre que ha recorrido el mundo, y muy principalmente Japón, que es una plaza donde los puertorriqueños son muy solicitados, y ha estado allí enfrentándose a la mejor competencia japonesa, de donde es oriundo este luchador que tiene ahora mismo como rival en el cuadrilátero. Y el Invader conoce muchas de las mañas que utilizan estos luchadores
para ejecutarla sobre el cuadrilátero, y estoy seguro que está muy pendiente de todas ellas. Por el contrario, Super Black Ninja Vadim no tiene esa ventaja, está aquí prácticamente en Puerto Rico en su primera incursión internacional, así que vamos a ver cómo el hombre puede desempeñarse frente al Invader, pero tiene gran talento, creo que podría dar una buena exhibición. Una por parte del campeón de nuestra televisión, el Invader de Puerto Rico. Encuentro pactado una caída o media hora de duración. Ya van 2:40 de lucha en este encuentro de Capital Sport Promoción. Sigue el dominio por parte del Invader número uno. Vuelve a refugiarse en las cuerdas el Super Black Ninja. Y ahora abandona el cuadrilátero para tomar tiempo el Super Black Ninja. Y allá está conferenciando con su representante, el profe. Y van ya 4 minutos de lucha, estimados amigos. Y aparentemente en esta movida se lastimó el brazo, el Super Black Ninja, el brazo izquierdo. Y salió del cuadrilátero buscando la protección de la cuenta del árbitro, que está efectuando el conteo. Tiene hasta 20 para regresar al cuadrilátero. Se está cogiendo su tiempo. Y ahí está regresando el profe, dándole algunas instrucciones. Y vamos a ver si el Invader aprovecha, Padín, esa lastimadura que tiene en el brazo izquierdo y continúa castigando ahí a su rival. Era un candado a la cabeza, pero logró abrirlo el Super Black Ninja y lanzó la lona al Invader de Puerto Rico. Y ahora cae con un codazo invertido en la caja del pecho contra el Invader, pero se liberó eso tras el conteo de uno. Llegó y estaba ahora contra el Invader de Puerto Rico. Y ahí está la tijerilla a la cabeza del Invader también por parte del Super Black Ninja. Dominando el Super Black Ninja, quien reta al Invader por la faja de la televisión de Puerto Rico. Y fíjate ahí el movimiento que hizo, aún estando en dominio, continúa moviendo su brazo izquierdo, buscando botar el dolor que tiene que estar sintiendo. Y ahí está el Invader tratando de romper esa tijerilla, para ir tratando de incorporarse. Vamos a ver si logra salirse de ella. Ahí sigue en acecho el Invader sobre el Black Ninja. Vuelve a liberarse el Super Black Ninja. Y ahí está ya el público, muy emocionado, dentro de las gradas del coliseíto Pedro Rodríguez Gallaja de Cataño, Puerto Rico. Ahí un pulsa, sufridora bonita por parte del Invader, amigos. Bonita la movida, el Invader de Puerto Rico. Ahí está, mis amigos, estamos observando al Invader número 3, fuera del cuadrilátero, muy cerca al mismo. Estamos observando al Invader número 3, ahí lo observan ustedes, mis amigos, cerca del cuadrilátero. Una patada contra el Invader ahora por parte del Super Black Ninja. Está volteando la cabeza de Invader y ahí va con la estranguladora de cuerdas contra el Invader. El Super Black Ninja dominando en una estranguladora de cuerdas contra el Invader de Puerto Rico. Ahora le cuento para que lo suelte y lo contó tras el conteo de 3. Bueno, Padín, como tú mencionaste, el Invader 3 hizo su aparición aquí al cuadrilátero y está muy pendiente, dándole ánimo a su compañero, que está en estos momentos en desventaja, y será que el Invader está preocupado de que el Super Black Ninja pueda derrotar a su compañero. Bueno, yo no sé, yo sé que hay más o menos... En sus pantallas, el campeonato peso completo de Puerto Rico, Miguelito Pérez... Ya van 8 minutos de lucha en este encuentro pactado a una caída o 30 minutos de duración. Por otro lado, el Invader es un luchador que ha estado en estas condiciones muchas veces, Padín, y logra salirse. Ahí vuelve a confrontar dificultades el Invader de Puerto Rico. Ahí está el dominio por parte del Super Black Ninja. Ahora tratando de desamarrar la máscara del Invader. Está tratando de desenmascararlo Moyano, tratando de quitarle la máscara como dé lugar. El Invader se protege en las cuerdas ahora. Y ahora se trepa sobre el Invader, sobre las cuerdas de impulsa, y quiere seguir su intento de lograr soltar la máscara del Invader. Ahí lo golpea fuertemente el Super Black Ninja, decidido a obtener ese título de la televisión a como dé lugar. El Invader sigue en dificultades. Ahí va, un saque de cuerdas contra él y la patada voladora por parte del Super Black Ninja. Cae el Invader. Árbitro cuenta 1, cuenta 2 y se descubre tras el conteo de 2. Nuevamente el garfio, la nuca del Invader por parte del retador, Super Black Ninja. Y yo creo que Super Black Ninja está cometiendo unos errores, Padín. Está dedicándose a cosas sobre el cuadrilátero que no debería hacer. El Invader es un luchador que ya ha pasado por estos momentos difíciles, la mayoría de su encuentro, un hombre que viene atrás de forma increíble. Y el Super Black Ninja, cuando ha tenido la oportunidad de colocarle un buen golpe o algo, se ha dedicado a tratar de quitarle la máscara o pensar que lo va a derrotar con una patada voladora.
cosa que no es verdad. Ahí está el Invader aprovechando el choque de tren. Ahí logró derribar de una forma espectacular al Super Black Ninja, pero cayeron ambos luchadores a la lona, pero el Invader parece que lleva la mejor parte. Vamos a ver, se está recuperando más pronto el Invader. El Super Black Ninja la está recuperando. Vamos a ver el Invader, los dos más o menos, se recuperó primero el Super Black Ninja, ya está en pie. Ahí cae arriba sobre el Invader de Puerto Rico, tremendo derechazo. Ahí va, wow, de nuevo el castillo con la derecha por parte del Super Black Ninja. Ahí está bloqueando lateralmente, van 10 minutos de lucha, un tirabuzón. Tirabuzón Ninja sobre el cuadrilátero y contra el Invader de Puerto Rico por parte del Super Black Ninja. Ahí está el tirabuzón Ninja en acción. Mientras Capitol Sport Promotion lleva a ustedes estas maravillas de la lucha libre. Ahí están enfrascados en el centro del cuadrilátero. Se hallan dificultades. ¡Ay, una puesta de espalda contra el Invader, amigo! ¿Qué? ¡Oh, wow! El conteo de dos. Vuelve a pegar la espalda al Invader. ¡Uno! El Invader se impulsa. ¡Uno! ¡Y wow! Ha estado a punto en varias ocasiones, pero... Ahí dice el árbitro que le estaba dando el pantalón. Decía el profe de afuera que no, pero el árbitro observó que sí. Y ahí se le para ahora en el cuello al Invader de Puerto Rico, el Super Black Ninja. Está parado sobre el cuello y mientras se agarra con las cuerdas, el Super Black Ninja, ejerciendo una presión bestial sobre el Invader. Buscando debilitarlo, buscando... ¡Wow! Darle el aire, ahí lo lanzó fuera del cuadrilátero. ¡Wow! Ahí está el Invader de Puerto Rico tirado fuera del cuadrilátero, estimados amigos. Ahí observan ustedes cómo el Super Black Ninja está tomando por la cabeza, ahí está buscando, vamos a ver qué hace con él, lo está paseando en el cuadrilátero. Ahí lo lleva al esquinero, el cuadrilátero, en la parte de afuera. El Super Black Ninja, ahí van 12 minutos de lucha, estimados amigos, 12 minutos de lucha. Hay un garfio nuevamente contra el Invader de Puerto Rico por parte del retador a la faja del campeón de la televisión. Vuelve a tirarlo contra otro de los esquineros, amigos. El Super Black Ninja. Y sigue confrontando dificultades del Invader de Puerto Rico. Esta vez fuera del cuadrilátero. Lo metió a la brava dentro del cuadrilátero. El Super Black Ninja. Retorna al cuadrilátero el Super Black Ninja. El Invader vuelve a recibir el castigo por parte del Super Black Ninja. Ahí está, dando golpe con la derecha, pero el Invader arremete con patada en el contraataque. Y ahí va, wow, el palmetazo al pecho. Ahí, intercambian golpes ambos luchadores. Ahí está una patada caliente. La patada caliente contra el Super Black Ninja. Ahora una patada en la caja del pecho. Brincando como un canguro el Invader de Puerto Rico. Ahí va, mayor de punta contra el Super Black Ninja. Castigando fuertemente, tirón de cabeza a la esquina del cuadrilátero. Ahí vuelve el Invader de Puerto Rico, lo tira de cabeza nuevamente. Ahí va el palmetazo al pecho, estimados amigos. Vuelve a cruzar el pecho el Invader de Puerto Rico. Sigue castigando fuertemente, lo toma por el brazo izquierdo. Ahí viene con el Super Black Ninja. Va el saca de cuerdas, amigos. Ahí está la dormilona Invader, amigos, en acción. Ahí está la dormilona Invader en acción, mis amigos. Parece que lo tiene. Parece que va a retener el título de campeón de la televisión del Invader de Puerto Rico. Parece que lo va a retener, amigos. Ahí está. Ahí prácticamente lo tiene, lo está durmiendo el Invader de Puerto Rico. Tremenda dormilona, fuera rodilla en lona, tratando de evadir la misma, tratando de no rendirse, tratando de no dormirse. Es el Super Black Ninja, mis amigos, expectación extraordinaria. Fabuloso el encuentro este, por la faja de la televisión del Invader de Puerto Rico. Mi amigo, ¿qué es esto? Mira, ahí trató de entrar Mr. Fuego. Y mira también, ya veros que el Invader 3, ahí va un sillazo contra el Invader. Bueno, Padín, y mientras tú estás narrando, aquí viene también Nagasaki. ¡Mira! Por la espalda contra el Invader 3. Kendo Nagasaki atacando fuertemente al Invader 3 fuera del cuadrilátero. Allá entra el cuadrilátero. Ahí observan ustedes, el Invader tira y saca de fuera. Se llevaron el árbitro de por medio, estimados amigos. Ahí está el Invader. Ahí está en el centro del cuadrilátero, dominando a su oponente. Ahí lo tiene, pero no hay árbitro. No hay árbitro que pueda decir nada, mis amigos. No hay árbitro que pueda decir nada, mis amigos. El Invader dominando, pero no hay árbitro. El árbitro está aturdido. Lo llevaron de por medio. Ahí se mete en el cuadrado para Ricky Vargas. Ahí quedó. Mira eso, mis amigos. Ahí está, mis amigos. Ahí está Ricky Vargas Benítez. Ricky Vargas Benítez. Entró en el cuadrado, pero, amigos. Vamos a ver, pero. ¿Qué pudo ser? Está Ricky en el cuadrado ahora. Por ahí va. Saca de cuerda contra el Invader. Da su golpe. Recibe el Invader. Una patada invertida, violenta. Otra patada, mis amigos, contra el Invader por parte del Super Black Ninja. Ahí está, mis amigos. Siguen fajándose dentro del cuadrado, mientras fuera permanece el Invader 3 con nada menos que Kendo Nagasaki. Ahí está, el Invader, mis amigos. Ahí está. Es una manilla buscando las cuerdas superiores, mis amigos. ¿Qué es esto? Vuelta de la invertida. Ahí está corriendo el Invader 1, 2, mis amigos. ¡Ay! El Invader se impulsa. ¡Wow! Con poco de largo Ricky Vargas Benítez. Y ahí está, molesta.
molesto con el árbitro Super Black Ninja, mis amigos. Está molesto con el árbitro Super Black Ninja. Ahí está. Ahí está una vuelta de carnero espacial en forma invertida extraordinaria contra el Inmedia. Mientras tanto, muere con el árbitro, permanecen todavía agarrados el que viene a Zambia. Ahí está la bola ahora espacial ahora también ahora. Por parte de Super Black Ninja contra el Inmedia. Ahí está, mis amigos. Ahí va a cubrirlo ahora. Ahí lo está cubriendo. Vamos a ver. Uno, dos. El Inver puso una pierna sobre la cuerda y el profe de la abuela, Vince Moyano, le quitó la pierna, sus amigos. Mira, el profe le quitó la pierna, solo Vince Moyano. El Inver era el árbitro de la Cajerica, tiene que estar en el cuadrilátero, en el lado del mantillo. No vio cuando el profe le quitó la pierna y el profe reconoce que lo que planteó supuestamente es por la niña Inver, lo cual no es correcto, estimados amigos. Pero el árbitro de la Cajerica proclama como ganador en el encuentro. Claro, y los televidentes también, cuando el Invader colocó la pierna sobre la cuerda y el profe se la retiró de ahí, el árbitro en esos momentos estaba bajando su brazo para hacer la cuenta de tres y declaró vencedor al Super Black Ninja y le entregó el campeonato de la televisión. Vamos a ver en qué termina esta controversia. El árbitro Tomás Marín, el martillo que había sido lanzado fuera del cuadrilátero, se estaba recuperando en esos momentos y vio claramente cuando se efectuó el movimiento que describimos anteriormente y fue a reclamarle al árbitro Ricky Vargas Benique, pero no llegaron a una decisión sobre el cuadrilátero que pueda favorecer al Invader número uno. Se han marchado hacia los camerinos y vamos a ver si nos trae esa información más adelante y ver si se rebota la decisión o si prevalece. Bien, nosotros ahora. Mark Youngblood, los famosos hermanos Youngblood, nuevos campeones del Caribe en parejas. First of all, congratulations, gentlemen, on becoming the new Caribbean Tag Team Champions. And let's talk about the Night of Champions at the Roberto Clemente Coliseum, January 30th, Indian Strap Match. That's your own kind of game. When you take on another, the Hangman, Bobby Jaggers, and Dandy Dan Crawford, your comments, Mark. Let me tell you something, Jaggers. You come to Puerto Rico and you meant business. You brought your whip with your shoe, baby. And you brought another character, Dandy Dan Crawford. Let me tell you something. You did something that you'll never forget. You whipped the Young Bloods. Just remember, Jaggers and Crawford, we are the masters of the Indian strap match. What goes in the ring belongs to us. I guarantee you, January 30th, you will feel the strap of the Young Bloods. Dice Mark Youngblood que enero 30, noche de campeones, van a sentir lo que es ser castigado con un látigo, porque eso es lo que hicieron Bobby Jaggers, vino con ese látigo que le llaman Shoe Baby y latiguearon completamente a los indios, pero que en esta clase de lucha, noche de campeones, enero 30, Indian Strap Match, amarrado, está individualmente un indio amarrado con uno de los dos vaqueros y el otro hermano con el otro vaquero, la primera pareja que toca las cuatro esquinas, gana la lucha por el campeonato del Caribe y que van a sentir estos dos quiénes son los indios. Chris, what about tonight? In Arecibo, when you take on, in single competition, the Super Black Ninja. You know, I got the newest member of the Ninja Express, the Super Ninja. This guy is gigantic, and he does come from the Orient. He was made to hurt and to kill people. But you know, Hugo, the people and the fanaticals tonight in Arecibo know exactly what Chris Youngblood can do. I got the speed, the agility, the know-how, and most of all, I got the fanaticals. So come on down tonight, and I guarantee you'll see the Super Ninja go down in defeat. Nos dice que esta noche en Arecibo se enfrenta a Chris Youngblood, la nueva, nueva parte integral que han formado el Ninja Express, el Super Black Ninja, que este hombre es del Oriente, que fue creado simplemente para destruir y hasta matar luchadores, porque es un hombre peligrosísimo. Pero que esta noche con el aplauso, con el respaldo de ustedes, y con esos gritos que ustedes dan, y su danza guerrera va a acabar con el Super Black Ninja. What about you tonight in Arecibo, Mark? You're dealing with the Caribbean champion, Hercules Ayala. Well, Hugo, I'm going to have my hands full. This man comes from all over the world, and he did one thing, and he is the Caribbean champion. You know, the man's the master of the figure four. The man turned over a new leaf for the new year. He is Hercules Ayala, the man with the strength of 10 men.
I guarantee you, I will have my hands full. And Ayala, you come prepared, because I tell you what, I'm on the warpath and you're going to go down. Good luck, gentlemen. Nos dice Mark Lombard que esta noche se enfrentan a Arecibo, a Hércules Ayala, un hombre tan fuerte como si fueran 10 hombres a la misma vez. Un hombre que en el 88 ha como virado una página nueva en su vida y está más increíble que nunca. Él sabe lo que es enfrentarse a Hércules Ayala y está listo porque Mark Lombard no quiere perder, no va a perder y va a hacer todo lo posible por derrotar nada menos que a este Hércules Ayala. Vamos directamente a una interesante entrevista con los Invaders directamente desde Cataño. Acaban ustedes de ver, amigos, lo que ha sucedido aquí en Cataño. Nos encontramos en los camerinos del Invader número 1, Invader 3. Vamos a ver lo que nos dicen ellos sobre lo que va a pasar esta noche en el Parque Rodríguez Olmo de Arecibo cuando se enfrentan en la lucha estelar los Invaders retando a Ninja Express, Kendo Nagasaki y Mr. Pogo por el Campeonato Mundial en Parejas con dos árbitros. Primero los comentarios del Invader 3. Bueno, Hugo, yo creo que con dos árbitros no puede pasar algo malo, porque tú sabes que si uno no ve algo, el otro lo va a estar viendo, va a estar pendiente. Nosotros vamos a traer esos campeonatos y no importa lo que pase, nosotros tenemos que conseguir ese campeonato. Mira, 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 estamos cansados con los superniñas estos. Ya tú sabes que la semana pasada nos robaron las cojeas. Cuando nosotros estábamos luchando con Kendo Nakazaki y Mr. Pogo, apareció el otro, no sé de dónde. Y es muy fácil, Sabinovich, 3-2. Ahora mismo lo que trataron de hacerme en la televisión con mi cojera de la televisión. Pero déjame decirte algo, Sabinovich. Esta noche vamos a arreglar cuentas. Y son dos árbitros. Que no es lo mismo que se escribe igual. Y Super Niña, vamos a ver quién es quién. Si son ustedes o somos nosotros. Pero los abusos se van a acabar. Y hasta esta noche en Arecibo. Amigos, nada menos que los Invaders se enfrentan a Kendo Nagasaki y a Mr. Pogo esta noche con dos árbitros. Revancha por el Campeonato Mundial en Parejas. Hay confusión, hay nerviosismo. Todo puede suceder esta noche en Arecibo. Continúa más de la mejor lucha libre del mundo. Me siento bien optimista para esta lucha y espero nunca caer en la llave de camello. Pero como un luchador de experiencia, uno tiene que prepararse para lo peor. Y este ejercicio me va a dar la fortaleza suficiente para poder salir de la llave si es que caigo en ella. Capitol Sports Promotions presenta las superestrellas de la lucha libre.